Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidas a Interalmeria Televisión y bienvenidos a su casa otra semana más. Vamos a traer todas las noticias y todas las innovaciones que, que hay en este flamante sector. Y hoy es un programa muy especial, un programa que de verdad es un orgullo poder presentar, porque van a pasar por aquí los periodistas o ...parte de los periodistas... ...que conformamos este, este gran sector... ...y que semana a semana, incluso día a día... ...damos las noticias y recibimos todas las noticias que... ...que ocurren en este sector... ...pero antes de entrar en materia vamos a ver... ...qué ha pasado esta semana. Fitur es el gran escaparate del turismo mundial... ...y una vez más la provincia de Almería... ...tiene preparada toda su artillería para dar a conocer la diversidad de una tierra que muestra turismo de sol y playa, pero también de interior, industrial y científico-tecnológico. En definitiva, una provincia única como es Almería. Eh, por supuesto, eh, va a haber una actividad... ...importantísima, una actividad eh, que se va a dividir... ...por un lado por eh, presentaciones institucionales... ...que son, eh, como todos los años, eh, el gran escaparate... ...que los distintos municipios de la provincia de Almería tienen... ...y por otro lado, una importante agenda de compromisos... ...pues con agentes turísticos para seguir avanzando... ...en los grandes datos de turismo que tiene la provincia de Almería". La Diputación ha organizado más de 30 actividades... ...con los distintos municipios de la provincia... Además, habrá un acto central que tendrá lugar en el Hotel Intercontinental el próximo miércoles 23 de enero a las 12 y media de la mañana, en el que se presentará el nuevo vídeo de la marca Sabores de Almería. Vamos a presentar el nuevo vídeo de, de nuestra marca, de la marca Sabores Almería, junto con todos los productos de, de nuestra provincia. Nuestro embajador, indudablemente David Bilbal, y yo espero que allí pues va a estar explicando todos los detalles, cómo se realizó el rodaje y, y quiero pues, resaltar que es un aliado fundamental a la hora de la difusión de nuestros productos y para que de una manera muy directa y cercana puedan llegar directamente a muchísimos consumidores, no solamente de Almería, sino de España, sino del resto del mundo. ...el estreno de, de este vídeo pues va a ser comentado... ...tanto por el presidente de la Diputación Provincial... ...como con, con David Bisbal... ...y yo espero pues que cuenten pues distintas anécdotas... ...y curiosidades que eh, hubo durante el rodaje... ...el rodaje se hizo en Almería". Además se realizará en directo un show cooking... ...con Juan Antonio de Masterchef Junior... ...contando también con las habilidades culinarias... ...del propio presidente de la Diputación así como de reconocidos cocineros con numerosas estrellas Michelin. Sin duda una cita que logrará atraer a numeroso público en torno a nuestra provincia. La Consejería de Agricultura se queda en la provincia de Almería. La persona elegida para ocupar este cargo durante los próximos cuatro años es la almeriense Carmen Crespo Díaz, quien será nombrada consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta Andalucía, según ha anunciado el presidente de la Junta Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Crespo sustituye en el cargo a otro almeriense, Rodrigo Sánchez Aro, nombrado por la anterior presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta, en esta entrevista que, bueno, para mí, ante, ante todo... Es un orgullo entrevistar a la persona que, que vamos a hacerlo ahora mismo. Es una de las personas que más ha ayudado en este programa antes de que empezase a emitirse dando ideas, cómo como afrontar este programa, este programa agrícola y sobre todo es un gran entendido sobre este sector, no solamente a través de, de la agricultura, sino en todos los medios de comunicación. Eh, quiero dar la bienvenida a Alberto García. Muy buenas noches, Alberto. Hola, Fernando, gracias por tu presentación. Bueno, Alberto, eh, nos encontramos en un sector agrícola. En la parte del periodismo, normalmente vemos en otros sectores que es, un, es muy individualista y, sin embargo, hay gran unión, gran unión en la parte de, del periodismo en torno al sector agro, ¿no? Sí, yo creo que el, el sector debería eh, tomar ejemplo de los periodistas que somos del mundo de la agricultura. <laughs> somos pocos, pero bien avenidos, ¿no? Eh, sí, porque yo creo que todos defendemos y, y miramos la, la agricultura de nuestra tierra, porque somos aquí, somos, somos almerienses, y defendemos lo que es nuestro, ¿no? Trabajamos en un, en un sector donde se producen muchas noticias del campo, mucha innovación, mucha tecnología, comercialización, noticias rela relacionadas con, con los precios, con los sindicatos, con la política. Eh, y yo creo que el periodismo agrícola como especialidad, yo creo que está tomando una eh, importancia que antes no tenía. Y los pocos que somos, oye, nos llevamos muy bien, somos bastante amigos, aparte de, aunque seamos rivales en, en distintos medios de comunicación, pero nos llevamos muy bien y, oye, yo estoy muy contento de que esto vaya así, ¿no? Eh, esa era otra pregunta que, que, te iba, que te iba a lanzar. ¿Se está poniendo de moda el periodismo agrícola? Yo creo que, si no es de moda, las empresas a las que pertenecemos cada uno de los... porque, en definitiva, somos periodistas y lo único que hacemos es contar noticias o contar cosas, contar historias... Eh, las empresas a las que trabajamos, grupos que trabajan por libre, eh, Se han dado cuenta de, que, de la importancia de, de, de la especificación y de la especialidad del periodismo agrícola. Hay un periodismo deportivo muy especificado, hay un periodismo político, un periodismo de sucesos. Hombre, vivimos en la provincia del mundo donde más agricultura hay. No provincia de Andalucía, ni de España. No hay nadie en un mundo que tenga las hectáreas que hay aquí, ni la comercialización, en esta zona tan pequeñita de la provincia de Almería. Y de moda, oye, pues no sé si decirlo de moda, pero yo creo que llevamos ya mucho tiempo, yo en mi caso particular, y y luego, por ejemplo, otros compañeros que van a pasar por aquí. Yo llevo ya 18 años dedicándome al periodismo prácticamente en exclusiva con el tema relacionado con la agricultura. Eh, y como te decía, eh, hay una, eh, una vertiente de que las empresas ven en el periodismo y en las noticias relacionadas con la agricultura hoy una eh, manera más de contar cosas interesantes para la audiencia, para los telespectadores o para los lectores de los periódicos. ¿no? Eh, la siguiente pregunta va también un, un poco por ahí. ¿Crees que los medios eh, generalistas eh, saben de la importancia de la agricultura almeriense o se están dando cuenta? No, para nada. Eh, eh, basta con eh, ver cuántas noticias relacionadas con la agricultura de Almería o de Andalucía hay en periódicos o en diarios o en televisiones generalistas pocas o ninguna al cabo del año. Sí que es verdad que los medios de comunicación que estamos en Almería, radios, periódicos y prensa especializada, sí que le damos una importancia muy, muy vital ¿no? a, a la agricultura y a, y a lo que aquí pasa. Pero fuera de la provincia de Almería hay muy poquito, los diarios nacionales apenas dan alguna noticia, no sé, recuerdo la última gran noticia a nivel nacional hace justo un año. Cuando, un poquito más de un, sí, un año aproximadamente, el precio del calabacín estaba a 5 euros o 6 euros, que luego salió la ministra Isabel García Tejerina, la ex ministra de Agricultura, y dijo unas declaraciones y a partir de ahí empezó a bajar el precio. No sé si tuvo relación o no, pero bueno, fue lo único que comentaron ¿no? de hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque el calabacín estaba a 5 euros y la persona que tenía que comprarlo en Madrid o en Barcelona se echaba las manos a la cabeza. Pero no saben cómo funciona esta agricultura, no saben lo bueno que aquí se hace. Y si quieres luego entramos en materia o bueno, en la tertulia, eh, el, el porqué de eso, también culpa la tenemos aquí en Almería, no me refiero a nosotros, a lo mejor es el sector de cómo contar las cosas si y a quién contarlo. Pero es verdad pues, que no se le presta la atención suficiente al sector agro, como por ejemplo, si se le puede presentar al sector vitivinícola, a los vinos que son maravillosos en, en España, pues oye, la agricultura también es maravillosa, o al sector de los jamones, de Jabú, por ejemplo. Eh, son productos gourmet, la agricultura también tiene productos gourmet, se hace una eh, investigación y más de más y del agricultor a diario en la finca, son productos muy delicatesen aunque los veamos en los supermercados, pero oye, pues sí, se lo voy presentar eh, y prestar muchísima más atención de la que se le presta. ¿no? ¿Tú crees que los diferentes poderes que conforman, bueno, el nivel nacional... Eh, ¿Saben los datos económicos no, de la provincia de Almería? No, no lo saben. A ver, un político se lo puede decir el asesor que lo tenga al lado o si es un consejero, pues ahora con la nueva consejera de Agricultura, Carmen Crespo, si sí lo sabe, o el anterior consejero, eh, Rodrigo Sánchez, pero en realidad la gente no sabe, no, no es consciente. De lo que se mueve en la provincia de Almería. Además de datos numéricos, de millones de euros en facturación, de millones de euros en volumen de comercialización, de miles de puestos de trabajo, de una provincia que era un desierto hace 50 años, ahora es la provincia más innovadora, de la más innovadora de Europa, sin duda alguna, en materia agrícola. Que al fin y al cabo estamos hablando de productos de alimentación. Eh, no le puede faltar a nadie la alimentación. Y más dieta mediterránea, como es el caso de Almería, que producimos dieta mediterránea. Entonces yo creo que. No lo saben. Tú tendrás amigos fuera de Almería, yo tengo amigos fuera de Almería y le tenemos que explicar cada vez que nos vemos lo que se hace, lo que se genera en Almería. Eh, no tienen ni idea. La población en general no sabe eh, lo que se cuece aquí, lo que se mueve y los datos de Almería. ¿Pero tú crees que incluso los propios almerienses? Yo eh, te diría que incluso los propios almerienses, mmm, algunos estamos en Almería, al final, si escuchas las noticias o ves un poquito de cómo funciona el tema, lo puede saber, pero yo creo que haría falta que lo supieran más almerienses, sobre todo que más almerienses conocieran la realidad agrícola de la provincia de Almería, lo que supone la agricultura de la, Almería, de, de la provincia de Almería, lo que supondría para Almería no tener esta agricultura. Y sé que es verdad que hay mucha gente que todavía bueno, pues no sabe cómo funciona un invernadero, no sabe cómo se produce una hortaliza. Que al final estamos todos de manera directa o indirectamente en la provincia de Almería viviendo de la agricultura. También deberían conocerlo la, más lo, los almerienses, creo. Pero por falta de. de ¿Tú crees que no, no lo conocen, por falta de interés, no estamos haciendo del todo bien los medios de comunicación, ese trabajo de, de dar a conocer qué es lo que se hace día a día. O incluso voy un poco más allá. ¿Crees que reniegan a veces de ese.? ¿De esa agricultura que es el motor económico de aquí de la provincia? Yo creo que renegar no, porque no estaría a ir en contra de los intereses de toda la provincia de Almería. Es como si renegásemos del turismo maravilloso que hay en la provincia de Almería. Pero yo creo que incluso por parte de los medios de comunicación no, porque te cuento, prácticamente cada eh, empresa de comunicación de Almería, sea prensa, diario, radio o tal, tienen sus periodistas especializados en agricultura. Todos los días hay noticias de agricultura en mayor o menor medida en los diarios de la provincia de Almería, en las radios, en las televisiones. Es decir, a poco que estés un poco informado, vas a saber cómo se mueve el mundo de la agricultura. Pero sí que quizá debería el propio sector, que ya lo han hecho también en una, cama, una campaña de Hortifruta, de Horti pues oye, eh, trasladar y contar a la gente de Almería para empezar. Lo que se hace aquí, la importancia de nuestra agricultura y luego ir paso a paso: a Almería, Andalucía, España, Europa. Pero sí que es verdad que no sé si falta comunicación. Pues seguramente sí, ¿no? Bueno, tampoco todo el mundo puede estar informado de todo. Claro. ¿eh? Pero un poquito de interés a lo mejor faltaba por alguna parte. ¿no? ¿Qué aspectos de esta agricultura y del periodismo agrícola en general ¿me crees que que tenemos puntos de mejora? todo es mejorable. Eh, del periodismo relacionado con la agricultura, oye, pues que haya más compañeros que se dediquen al mundo de, de la comunicación especializada en agricultura. Eh, a todos nos iría mejor, seguramente. La gente estaría mejor informada, eh, se daría una información, bueno, pues si cabe, mejor, si ya es completa, más completa todavía. Y que las empresas de comunicación de la provincia de Almería, oye, pues apuesten por, por el periodismo especializado en agricultura que es muy bonito, que es muy apasionante, tú lo conoces también, al igual que yo. Y por parte del sector agrícola, uf, hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Eh, comercialización, el tema del agua, el tema de los residuos. Pero claro, no depende de la agricultora, muchas cosas sí dependen del agricultor, otras dependen de los políticos, otras dependen de la gente que dirige eh, las empresas de comercialización, que quieran dar un paso más, un paso menos, que quieran quedarse acomodadas o no. El sector es verdad que siempre... Eh, ...se le ha achacado cierto inmovilismo... ...me va bien, ¿para qué tocarlo?... ...pero es que te puede ir mucho mejor, ¿no?... ...entonces yo creo que... ...sumando todos un poquito de cada uno de la parte... ...a todos nos iría, o a todo el sector en general... ...le, le iría bastante bien... ...y yo creo... ...bueno, pues que la, la situación es buena... ...que hay buena información... ...que hay buenos periodistas relacionados con la agricultura... ...y que todo es muy mejorable, evidentemente. Eh, Alberto, te voy a hacer una pregunta... ...tienes un programa... Eh, ...fantástico en Onda Cero... Eh, ...de manera diaria... ¿Tú notas un pequeño tiro de oreja a, a, a las empresas por a veces falta de, de, de transmitir información de lo que hacen en el día a día? Sí, porque yo uno de los principales problemas que, que veo es esa falta de comunicación de lo que se hace en Almería eh, con respecto al exterior, a la gente de fuera. Nosotros somos meros transmisores de, de, de historias, de noticias. Podemos contar lo que podemos contar en la radio, la información que nos llega, la que accedemos, las entrevistas que, que podemos tener, o lo que quieren contar las empresas o la administración o quien sea. Pero sí que es verdad que eh, las empresas de comercialización, el sector en general, tiene que afanarse mejor en contar y en dónde contar las cosas. De nada vale eh, estar líderes en el mundo de producción hortofrutícola si el ama de casa es que es al final quien va a comprar el pimiento, el tomate o el calabacín de Madrid, de Ciudad Real, de Valencia, de Barcelona. No tienen idea que esto es igual de sano que un producto ecológico, aunque no lleve la etiqueta de ecológico, la agricultura de Almería es prácticamente residuo cero. Que está eh, producida con un sistema de sostenibilidad de respeto al medio ambiente, como no hay otro en el mundo, que lleva unos controles sanitarios y fitosanitarios eh, al extremo para que tú en tu casa o el ama de casa, como digo, donde sea, se lo pueda comer. Todo eso hace falta que la gente lo sepa. Hace falta que la gente se dé cuenta de que la agricultura de Almería es la agricultura más sana. Eh, en producción de todo el mundo, por encima de países competidores de Marruecos, de Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, en definitiva, es lo que le da a Almería pues, la potencia que tiene. Que lo sabemos aquí, sí, pero que hace falta, sobre todo, que lo conozcan fuera de aquí. Pues, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por esta invitarme. noche y nos vemos ahora en el debate. Muy bien, muy bien. Pues bueno, en esta parte, primera parte lo vamos a dejar con esta primera entrevista, nos vamos a ir a publicidad unos minutos y volvemos ahora con la parte de innovación.